Muy buenas a todos, soy Revenge Killer y hoy os traigo un vídeo un poquito diferente a lo que os tengo acostumbrados, pero que seguro que os va a encantar. Y aparte será un vídeo que os ayudará a conocer un poquito mejor mis gustos en cuanto a la estética y al diseño Pokémon. Hoy vamos a hacer el top 5 de mis Pokémon favoritos de la región de Alola. Como fans que somos de Pokémon, sabemos que Sol y Luna están ya a la vuelta de la esquina, apenas faltan 2 mesecitos. Pero mientras no estén en nuestras manitas, tenemos que ir disfrutando de la información que Nintendo nos está ofreciendo a cuentagotas. Muchísimos ya han sido los Pokémon que nos han mostrado hasta el momento, así que yo pienso que ya es el momento justo, el momento perfecto para poder hacer un top 5 muy interesante que seguro que os va a gustar. Y ya sabéis, no olvidéis de dejarme en los comentarios qué os parece mi top y por supuesto, dejadme también en los comentarios cuáles son los Pokémon que os gustan a vosotros, por supuesto, de la región de Alola, que me encantará saberlo. Bien, y después de todo esto ya es hora de empezar con este pedazo de top. ¡Vamos allá! Número 5. En el puesto número 5 tenemos a Wishiwashi, el Pokémon pececillo que en sí mismo no me gusta nada, o sea, el pececillo pequeñito no me gusta nada. Pero con su habilidad Banko, cuando se transforma en el Wishiwashi forma Banko, me encanta. La verdad que es un Pokémon que me parece muy, muy original y realmente me gusta muchísimo. El Wishiwashi es un Pokémon de tipo agua puro, que tiene una altura de 8,2 metros, es una auténtica burrada, es un monstruo marino, y que la habilidad se activa cuando el Wishiwashi durante el combate alcanza cierto nivel. Y esto lo consigue, se supone también, porque pide ayuda al resto de Wishiwashis que se juntan y forman este magnífico Pokémon que ocupa el lugar número 5. Número 4. Y un puesto más arriba tenemos, como no, a Salandit, el Pokémon lagarto toxina, que con su habilidad corrosión va a ser en el competitivo el rey del Stal. ¿Qué hace corrosión? Corrosión permite intoxicar a cualquier tipo de Pokémon, sea de acero, sea veneno, sea del tipo que sea. Y su forma, su diseño, me encanta. Ese lagarto de tipo veneno fuego, un tipo muy muy original, aunque sea un por cuatro a tierra, pero bueno, siempre con un volador se puede cubrir perfectamente o con un Pokémon que tenga levitación, pero su forma, su diseño me encanta. Por ello, el puesto número 4 es para este lagartito. Número 3. Y en el podium de este top tenemos al Sandshrew de forma Alola, que pasa de ser el Pokémon de tipo tierra al tipo hielo acero. También competitivamente hablando, aunque en este top no se trata de competitivo, pero bueno, nunca está de más, le hacen los ataques de tipo fuego 1x4 muy bonito, pero para ello existen Pokémon con absorbe fuego y habilidades similares que le cubrirán perfectamente. ¿Por qué está en el podium? Pues porque miradle el caparazón. El caparazón pasa a ser un iglú muy brillante, muy azulito y sobre todo muy, muy bonito. No me digáis que no queréis comer a este queridísimo Pokémon. Comer en plan de achuchar, ¿eh? No nos confundamos, chavales. Su habilidad es Manto Níveo, como no podía ser de otra manera. Y esto es debido, o sea, su cambio de tipo es debido a que siempre ha habitado zonas desérticas, pero por las constantes erupciones volcánicas se fue a emigrar a las montañas nevadas. Allí, con el hielo, adoptó esta maravillosa forma que lo hace tan, tan cookie. Y así se queda con el último puesto del cajón. Número 2. Ya estamos llegando al final de nuestro top y estamos en esta ocasión en el puesto número 2, muy cerquita del número 1, con Lunala, el Pokémon legendario talismán de la edición Luna.
Lunala es el Pokémon Corona Lunar y tiene la habilidad Guardia Espectro, que es una habilidad única que solo lo tiene Lunala. Y gracias a esta habilidad el Pokémon siempre sufrirá menos daño cuando tenga su PS al máximo. Es decir, es como la compensación de Dragonite, pero con distinto nombre. Lunala es de tipo psíquico fantasma, sinceramente me gusta mucho esta combinación. Aunque le haga un por 4 siniestro con la compensación, siempre vamos a sobrevivir, prácticamente siempre. Y vemos cómo estéticamente la verdad es que es maravilloso, con forma de luna por todos lados. La cabeza tiene ese halo de luna hacia arriba, la cola es también una media luna hacia arriba y las alas son lunas. Me encanta la luna, por supuesto, me encanta muchísimo la luna. Y como podéis imaginar, es la edición que me voy a coger, la Pokémon edición luna, gracias a este maravilloso Pokémon. Y ya estamos muy cerquita del final, así que no nos demoremos más y vamos a ello. Número 1. Y ya hemos llegado al final de este top, que si sois mínimamente observadores, os habréis dado cuenta de que mi Pokémon favorito es, sin lugar a dudas, Oranguru. El Pokémon sabio, según la Pokédex, de tipo normal psíquico, que cuenta con las habilidades Foco Interno y Telepatía. ¿Qué hace especial a este Pokémon? Pues es el único que puede aprender el movimiento Mandato, que fuerza al objetivo a repetir inmediatamente el último movimiento realizado. Esto va fantástico para combates dobles que ataquen además a múltiples objetivos, como puede ser Surf, por ejemplo, ya que al tener telepatía jamás nos dañaría. Este Pokémon está especialmente preparado para VGC. Este Pokémon también realmente me parece maravilloso. Estéticamente me encanta. Y claro, os preguntaréis, ¿qué pasa? ¿Que te gustan especialmente los monos o qué? Pues os voy a decir que Nanai. De hecho, Passimian no me gusta prácticamente nada. O sea, la verdad es que no me ha gustado nada. Y me alegra muchísimo saber que este Pokémon también es exclusivo de la edición Luna, ya que me encanta Lunala y ambos son exclusivos de esta edición. Por lo que está clarísimo que Pokémon Luna está hecho para mí, sin lugar a dudas. Aparte, mirad esa estrellita que tiene en la frente, esas hojas en los brazos junto a su pelaje. Realmente me parece un Pokémon precioso. Y además de todo, si os fijáis, tiene los colores característicos de mi canal, que son el violeta y el verde. Es decir, mis colores favoritos, los que me alegran la vida, hombre, claro que sí. Y ya solamente queda esperar a ver su versión Shiny, que estoy seguro que me va a enamorar. 100% confirmed, no fake. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este fantástico top. Espero de verdad de corazón que os haya gustado. Y como os dije al principio, recordad dejarme en los comentarios qué os ha parecido mi top. Si estáis de acuerdo, si no lo estáis. Y en caso de no estarlo, acordad ponerme en los comentarios cuáles son vuestros Pokés favoritos, que estoy deseando saberlo en serio. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Compartidlo si os ha gustado y también hacedme saber si os gustaría más tipos de tops, ya sea de Pokémon favoritos, de canciones favoritas o todo lo contrario, de los Pokémon que odio, de la música que no me gusta y cosas por el estilo. Las ideas siempre son bienvenidas. Y sin más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Pasad un excelente día, chicos, y hasta otra.